Cambiando de tema, en Chile un grupo de padres de familia promueve la campaña Todo valió la pena, la cual comparte diversos testimonios de familias que decidieron luchar por la vida de sus hijos, rechazando el aborto, pese a saber que difícilmente sobrevivirían, y ahora sus historias sirven para ayudar a otras familias que se encuentran en situaciones similares. En la ecografía que se suponía que nos iban a decir qué sexo era el bebé, nos dijeron que tenía un problema, que tenía un oligoamnios, y que finalmente después de varios exámenes se llegó a la conclusión que tenía un síndrome de Potter y que podría completar el embarazo, pero no iba a poder vivir. Cuando sé que al cuarto mes empiezo a tener mis riñones empezaron a funcionar muy mal, problemas en el páncreas, en el hígado, pero al séptimo mes me dan yo creo que el golpe más bajo de mi vida. A través de un examen, me dicen que mi hija tiene trisomía 18. ¡Cuec! ¿Qué es eso? O sea, incompatible con la vida. A todo el mundo que nos pregunta, al que le contamos nuestra experiencia, le decimos que es algo muy duro, muy doloroso. Es un dolor que desde el momento en que supe, tuve la certeza que no se me iba a quitar nunca. Pero la experiencia que vivimos con nuestro hijo fue maravillosa, conocerlo, amarlo, que la familia lo conociera. Fue algo maravilloso y que de haber interrumpido el embarazo no lo habríamos tenido. Y aparece esta Amanda en este mundo. Y lo único que sentía, ¡ay, pero qué linda, qué bonita! Y yo decía, sí, nació, quiero tenerla. Y ella, de repente, de verdad, chiquillo, fue como luz, así como... Aparece mi Amanda. Y aparece como yo me la había imaginado. Con sus deditos, con todo. Y lo primero que hacen es ponerle aquí a mi pecho. Y yo pensé que ella partía en ese minuto, y no. 6 días me dio, 6 días, y era una luchadora, o sea, y estuvimos en la incubadora, yo tengo muchos videos con ella, muchas fotos, mucha vivencia, la saqué todas las veces que yo quise de esa incubadora, la besé, la toqué. Si ustedes me preguntan el olor de mi hija, yo sí te puedo decir qué olor tenía, o el color de su piel, pero tuvo que llegar el día que tuvo que partir, ya no podía más. Pero siempre se lo he dicho a todo el mundo, si tuviese que vivir la experiencia, lo vivo de nuevo. Lo vivo a pesar del dolor, a pesar de no tenerla físicamente, pero ella está aquí en mi corazón. Y todo lo que luchamos, de verdad que valió la pena, valió la pena.